bienvenidos a una nueva review. Yo soy Paco, de del grupo de Soft Combat Barcelona y Parabellum. Llevo en este grupo por 2 años, empecé en finales de 2020. Hoy os voy a hablar de este sable, que es de la marca Strollhorn, de la empresa Epic Armory. Para empezar, podemos ver que está hecho de espuma inyectada y es más realista que otros que se han visto, ya que no es plano y tiene relieve y tiene como unas marcas de agua. También una cosa a añadir, que este es bastante blando, ya que se hunde con los dedos, por lo cual tiene una dureza muy aceptable a la hora de golpear y no hacer daño al rival. También nos podemos fijar en la variante de colores, que pasa de un plateado a un dorado y aquí a un mango que parece de cuero, pero no, es la misma espuma, pero que ahora esta es un poquito más dura para agarrarlo. También otra cosa a añadir, que puede petar si estocas con esto, ya que se sale un poco, pero confiamos en la marca. En mi opinión personal, este sable está bastante bien para pelear, ya que es bastante ligero, es un arma bastante ligera, y a pesar de su corto tamaño lo puedes mover bastante rápido y es muy natural. También esto ayuda, esta parte de aquí ayuda a que no reciba golpes en la mano, y el hecho de la forma curva que tiene ayuda mucho a la hora del movimiento, ya que cuando lo usas parece que se mueve solo y puedes estar horas usando esto, ya que es un arma muy cómoda. Yo me compré este sable porque me estoy haciendo un setup tipo pirata y necesitaba un sable, o sea, un arma de infantería ligera, y vi este sable y pues me encantó la forma, el diseño, todo, y vi que pegaba perfectamente con tipos de setup como de pirata, de corsario y similares. Yo lo compré en la tienda física de Kratosfer, que situada aquí en Barcelona, porque los miembros de nuestro grupo tienen un trato especial, por así decirlo, ya que en todas nuestras compras tenemos un 5% de descuento en esta tienda. Y también tenemos un sello con puntos, que si gastas 300 euros te regalan un arma arrojadiza. Y todo dicho y en conclusión, esta arma es muy buena, ya sea usándola a una mano, porque es un arma que te permite hacer un rol de duelista porque se mueve muy rápido por lo ligera que es, o para atrechos de pirata combinado con muchas otras armas, o combinándola con otra espada o con un escudo, ya que es un arma muy cómoda de usar. En conclusión, es un arma que recomiendo muchísimo, ya sea por el acabado, la dureza, la estética y la comodidad de usarla, y yo la recomiendo muchísimo.